Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión, ya había dicho yo que terminábamos con el Mandelbrot, pero todavía queda algo más por hacer a partir de lo último que hicimos, que estuvo larguísimo. Vamos a retomar la última parte en el tutorial de hoy y vamos a colorear propiamente el primer Mandelbrot que habíamos hecho, ¿no? Entonces hay que reciclar un montón de las funciones que teníamos y pues a partir de eso vamos trabajándole. Entonces, hoy sí terminamos el tutorial de dibujar el conjunto de Mandelbrot con Python y para allá vamos. Entonces, vámonos a la compu y continuamos. Ok. Vamos entonces a ver qué teníamos. Ajá. Entonces tenemos el NumPy, el Matplotlib, Image y DataClass. Pues vamos a cargar eso por acá. Entonces de una vez vamos. Cargando, no me acuerdo si estos se usaban todavía, si no, no pasa nada. Que fueron de los primeros que hicimos. Creo que este ya lo pusimos dentro de la clase. A ver, esta es la última que hicimos. Entonces, aquí está, ajá. Esta es la última que hicimos. Y aquí ya está la parte de estabilidad. Ajá. Pues vamos a copiar esta data class. Y luego estaba la parte para los colores, ¿no? Entonces teníamos el viewport que usaba Image para poner y quitar, para poner píxeles, ¿no? Entonces este es el viewport, y abajo del viewport teníamos otra cosa, ajá, una clase pixel, y aquí está. Ahora sí, aquí están las aquí están las bibliotecas. Aquí tenemos las bibliotecas. Esta función que no estoy seguro si vamos a utilizar o no. Ya cargamos acá la última versión de la clase del conjunto de Mandelbrot. El viewport y la clase pixel que teníamos casi al final. Que fue esto lo que hicimos. Ajá, esta es una versión posterior del Mandelbrot y posterior del viewport, ¿no? Entonces vamos cargando esto de una vez. Tenemos aquí no, que me interesa es este. Ajá.
Ajá, que lo habíamos cambiado un poquito para poder hacer la imagen usando algún esquema de colores. En particular nos interesaba poder usar RGB directamente. Ajá, entonces poníamos el viewport. Y tenemos también esta parte del píxel. El píxel le habíamos cambiado la parte del color, ¿no? O sea, aquí ya íbamos a cargar algún esquema de color. Aquí está. Y definimos dos funciones, que es paint y de normalize, que esa nos iba a sacar un error por el tamaño de las cosas, pero no importa. Y esto lo hacíamos con el color map. Y esto fue de lo último, ¿no? Hacíamos una imagen utilizando esto y tenemos que cargar el Mandel. Arriba, y ahora sí, vamos a ver. Y ahorita lo que vamos a hacer es utilizar estas mismas funciones para meterle color ahora sí al ahí está, quedó bello, ¿no? Entonces ahora sí vamos a modificar nuestro conjunto de Mandelbrot. Ok, entonces, ajá, bien, vamos a continuar. Entonces, con este mismo Mandelbrot, bueno, ahorita vemos. Quizás nos conviene usar otra cantidad de iteraciones y radio de escape para que podamos hacer otra cosa. Podríamos este mismo intentarlo con más iteradas, a ver, con 512, nada más para ver qué tal. Y ahorita sí vamos a modificar nuestro conjunto de Mandelbrot. Entonces acá vamos aquí está. Se ve un poquito mejor.
Más o menos parecido, ¿no? Ahí está. Vale. Entonces vamos a, ahora vamos a definir una parte exterior para el, o sea, vamos a determinar cuál es el exterior del conjunto, porque lo vamos a pintar una parte de un color y otra parte de otro, ¿no? Entonces el exterior va a ser 1,1,1 por 50, y el interior, esto es para el color, ¿no? 1,1,1 por 5, esto va a ser más oscuro. Vamos a poner un área gris. Área G. Esto va a ser 1 menos I sobre 44 por 3. Tomando... perdón, esto así. Vamos a hacer compresión de listas. Esto vamos a tomar y en el 0.44, ¿no? En el range 45. Y vamos a usar la paleta de normalize. De normalize exterior más área gris más interior, a ver, hubo algo raro acá. En la función del de normalizar. De abajo, o sea, es todo este array, el mapa de colores, y este de abajo, que es lo que nos está gustando. Tiene
si le pongo, a ver, así. No, es lo mismo. A ver. Ahora sí, ya. Estaba escribiendo mal. Ajá, o sea, estaba poniendo una lista de puros números y yo lo que quiero es una lista, un array de varias cosas, ¿no? Bueno, me pone una lista, pero da lo mismo. Entonces aquí sí ya tenemos nuestra paleta 2, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a usar el Mandelbrot como, a ver, Mandel va a ser ahora, Mandel 2 le ponemos, va a ser el conjunto de Mandelbrot con 20 iteradas máximas, radio de escape igual a, se me hace que bastaría, no, dejémoslo igual en 1000. El viewport, va a ser un objeto, una instancia de viewport, image center igual a 0.75 de grosor, va a ser 3.5, vamos a ponerle paint de Mandel usando viewport, la paleta que definimos arriba, y smooth igual true y image.show. ¿Cómo le habíamos puesto width? Ahora sí. Le supongo que max iter igual a 20. A ver, ahora sí, sí. Ok, entonces el problema acá era en el pixel, en la clase pixel.
En esta parte donde nos regresa al dónde poner los píxeles, era con menos Y y yo lo tenía con más Y. Entonces, ahora sí, ya con la paleta y demás, vamos a pintar solamente el borde del Mandelbrot y ahorita vamos a colorear con una paleta que vamos a construir. Ahí está, ahora sí. Ahora vamos a importar este interpolador en una dimensión y vamos a hacer una nueva función que se llama make gradient. Y esto le vamos a meter cierta cantidad de ciertos colores, ¿no? Igual en una lista. Y vamos a usar interpolación lineal. Vamos a tomar como X y sobre cuántos colores tenemos menos 1, ¿no? El anterior. Para y en toda la gama de colores que le pongamos. Luego la lleva a ser el color yésimo, tomando los colores en la lista de colores y de 0 a 2, 0, 1, 2. Los canales van a ser lo que salga de interpolar X y las Ys para cada Y en Y. Y vamos a regresar lo que salga de aplicarle a X. Este channel de X para 0 y 1, y eso lo vamos a clipear con la función esta de NumPy para cada canal en la lista de canales. Y ahí está, declaramos la función. Declaramos la función y ahora vamos a utilizarla. Vamos a dar 256 colores para que sea la gama completa. Vamos a hacer una paleta tomando el gradiente de no, pero así no era. Ajá, de Y sobre el número de colores, tomando todo el rango de color, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer el conjunto de Mandelbrot así como lo teníamos. Con el viewport que teníamos, que es el viewport 2, esta paleta nueva que acabamos de hacer y smooth igual a true. Y vamos a ver que ya esto sería lo último. Tenemos que calcular algo. A ver. Ok. Lo que está faltando acá es que no estamos declarando los colores, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer el color negro, que es el 000. Todo esto es en el esquema RGB, ¿no? El color azul, que va a ser el 001. Marrón, que va a ser 0.500. Marino, que va a ser el 0.5 y rojo. Vamos a ponerle aquí negro, azul y rojo es el RGB 100. Entonces vamos a ponerle colores igual a negro, marino,
Azul. Marrón. Rojo. Y negro. No, ese va a ser el cómo queremos el gradiente. Esto metámoslo en una lista de colores. Y el gradiente. Ahora sí, el gradiente va a ser as gradiente, make gradient de colores. Y vamos a usar interpolación cúbica. Y ahora vamos a ver si nos la pinta. Ahora, tenemos que volver a instanciar el viewport. Ya lo estoy poniendo acá. Y viewport, vamos a ponerle paleta 3 a la paleta que acabamos de hacer. Y ahora sí. Ahora sí, ahí está. Con estos colores medio raros, como tipo neón, pero digo, ya ahí depende del ojo de artista que tenga cada uno de ustedes, pero bueno, ya está logrado. Terminamos nuestro proyecto del conjunto de Mandelbrot y ahora sí, ya no siento que quede otra cosa. Este es nada más un visualizador así, ¿no? Necesitamos otro tipo de funciones para hacer el zoom dinámico y demás. O para hacer algún tipo de animación. Eso ya requiere otra herramienta, ¿no? Otras bibliotecas de entrada. Pero bueno, de momento ya tenemos este visualizador grueso. Y pues ya, podemos avanzar hacia otra cosa. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes que empezáramos a ver? Yo tenía pensado ver o bien algo de redes neuronales sencillas, o bien algo de procesamiento del lenguaje natural, empezando con limpieza de adquisición y limpieza de archivos de texto, y pues contar frecuencias de palabras. Podríamos verificar ahí ciertos patrones que se sabe que existen y pues bueno, pero háganme saber ustedes qué les gustaría hacer, y vamos viendo cómo lo implementamos. De momento le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.